El judici del procés ahir va declarar com a testimoni Lluís Juncà, excap de l'oficina del vicepresident Oriol Junqueras, el segon dels garrotxins citats pel tribunal. Juncà, que va declarar a petició de la defensa de Junqueras i Raül Romeva, va explicar que el 20 de setembre, durant la protesta davant la seu de la Conselleria d'Economia, va poder entrar i sortir de la seu del departament amb tota normalitat. També va explicar que conserva un vídeo en què es pot veure a Junqueras dialogant amb Lluís Salvadó, el llavors secretari d'Hisenda, detingut aquell mateix dia. A poder entrar sin problemas, subí a la sexta planta donde tengo mi despacho, bueno, donde tenía mi despacho y ya está, y pude entrar con normalidad. Salieron del despacho de Lluís Salvadó junto con unos 5 o 6 guardias civiles, algunos de ellos llevaban el chaleco identificativo de la Guardia Civil, y ahí Oriol y Lluís pudieron hablar rápidamente, no sé, un minuto o así, pero básicamente porque la intención no era tener una reunión, sino simplemente a mostrar apoyo e interesarse por cómo estaba. Recuerdo que pude hacer una foto y grabar un pequeño vídeo de ese encuentro. ¿La tiene consigo hoy? Sí. Bueno, entonces simplemente solicitaría, aprovechando, si la señora secretaria, cuando acabe esta diligencia, puede visionar o descargar. Si a lo largo del proceso, cuando concluyamos las pruebas, ese punto puede ser determinante, no dude usted que la sala lo incorporará. Entonces, no pero tiene que ser determinante, a la vista del desarrollo probatorio, que le vuelvo a reiterar que lo que aporta para la calificación jurídica de los hechos ese abrazo y ese mensaje familiar, en principio, es intrascendente.